Buenas noches. Hello. Sorry to be late. Hello, Hello, teacher. teacher. Hello. Estamos con Hello. unos detallitos con el grupo anterior, ok. So, how are you? Fine, thanks, teacher. Excellent, Fine, thanks. excellent. Good to see you again. Ready? Yes. We are ready. Okay. Good Okay. evening. Good evening, Kenya. Hello. Good evening. Good evening. Hello, hello. Good evening. Mi camarita. Okay, good, good. Okay, lo veo todos. Everybody, only happy faces. Eso me gusta, que siempre felices. Okay. Comenzamos esta semana. Yes. Nomás, yo sé que faltan Okay. algunos, pero esta semana volvemos a la normalidad del desarrollo de los cursos. Quiere decir eso que vamos a estudiar hasta el jueves. Hasta jueves y luego ya la otra semana igual el jueves. Parece ser que jueves, ¿qué fecha cae el otro jueves? 9, profe, 9. Ah, ok. No, perdón, no es 9, es 2, 2, 3. Jueves 3, el otro jueves de la otra semana. Ay, perdón, 2 es 9 de febrero. No, pero 2 y jueves 7, perdón, 2. Jueves 9, sí. Jueves 2 y jueves 9. 9. Quiero ver eso de yo no sé si me estoy equivocando también. Excuse me. Déjenme ver ese detalle. Aquí tengo su información. Vamos a ver. Hasta el 9. ¿9 es? Sí, Sí, 9. ¿Jueves 9? Yes. Ah, pues sí, Yes. jueves 9 terminamos. Ok. Jueves 9 terminamos. O sea que este jueves, viernes, vamos a descansar. Regresamos lunes. Ok. O sea que las clases son de lunes a jueves, pero por el retraso de los 2 días tuvimos que trabajar 2 viernes. ¿Recuerdan? Ok, I'm going to start sharing my screen. Vamos a mi pantalla. Do you see my screen? It's opening. Yes. Yes. Ok, yes. Ahorita yes, está. Teacher. Muy bien, muy bien. Yes, teacher. Excelente. Aquí está, en esta. Muy bien. Okay, my friends. Today we're going to talk about descriptions. How are we going to describe people? To describe people, we need to know adjectives. Adjective of personality and adjective of appearance. Okay. Bueno, en esta lección vamos a aprender a describir personas. Vamos a usar adjetivos de personalidad y adjetivos de apariencia. Okay. Sabemos que es un adjetivo, ¿verdad? Correcto. ¿Qué es un adjetivo? Sí. ¿Qué hace? Describe al sujeto. Describe el sujeto, cosas, le, lugares, ¿verdad? Le asigna características sí, o cualidades. Correcto, correcto. Entonces, pero primero quiero que hagamos algo. Vamos a agrupar los adjetivos. Aquí usted me va a ayudar. Personality. Adjetivos. Ok. Aquí ya tenemos uno, ¿verdad? Dice funny. Ese es de personalidad. ¿Qué otro ve aquí en la lámina? Serious. No, serious. 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 Quiet. 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 Esperen. Quiet. Friendly. Shy. Friendly. Pretty. Shy. Talkative.
talkative. Serious. Serious, ya está. Shy. Shy, ya está. Funny. Friendly. Friendly. Pretty. No, eso no pueden ser. Quiet. Okay. Quiet, sí. Ya lo tenemos. Veamos cuáles tenemos. Funny. Serious. Quiet. Friendly. Shy. And talkative. Ya los tengo ahí. ¿Ok? ¿Y son? Tímido, ¿cómo dice, profe? Shy. Shy. Esos son de personalidad. Manera de ser. ¿Ok? Ahora veamos los appearance. Good looking. Appearance. Adjectives. Adjectives. Veamos. Appearance adjectives. Ahora sí comencemos desde acá. Dice. Good looking. Short. Short. Esto es apariencia física. ¿Ok? When we say appearances. Apariencia fija, ok. Short, tall. Good looking. Little heavy. Vamos a ir en orden aquí. Vamos con la chica esta. Little heavy. Little heavy. Sorry, sorry. Mama, ¿qué otro? Vamos acá. Esta de la par, la chica esta de la par. Green blouse, with green blouse. Thin. 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 Luego veremos thin los significados, ok? Thin. Let me see. What about this guy? Handsome. 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 Thank you. Handsome. ¿Y la chica? Pretty. 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 Ok, y ambos son good looking. Good looking. Good looking. Good looking. Good looking. Bien parecidos. Good looking. Veamos. Good looking. Ya no hay más, ¿verdad? Ya no hay más. Los demás son personality. Ahora, let's see the pronunciation. Voy a enviar la pronunciación. He's short. He's very tall. She's a little heavy. She's thin. He's handsome. She's very pretty. They're good looking. She's really friendly. He's quiet. She's talkative. She's serious. He's funny. She's shy. Okay, good. Let's take a look to the, vamos a un listado, ok? Let's make a list. Y tenemos aquí más adjetivos. Ok? We have talkative. Sorry. Dice todo, oh, no sé. Sorry. Ok. Talkative, que significa platicador o platicadora. Bossy, mandón. Quiet, callada. Quiet. Good looking, bien parecido. Smart. Inteligente, es igual que usted diga intelligent. Smart es también es un... Por eso tenemos smartphones. ¿Ah? Smart TVs.
friendly, amigable, helpful, colaborador. Oh, interesting. Interesante. Shy. Outgoing. Extrovertido. Fun. Divertido. Nice. Buena onda. Bueno, ¿verdad? Lazy. Aragán. Good heart person. Hard working. No me estén manchando. Daniela Cristina dice que está ahí con el lápiz. Con la pizarra, con la pizarra. Sí. Lazy, good old person, hardworking, stingy, tacaño, bad temper, mal temperamento, nosy, entrometido, and gossiper. Aquí tenemos positive adjectives and negative adjectives para describir personas. ¿Ok? Veamos. Ahora, veamos un par de reglitas de... Un par de reglitas. Muy bien. Nosotros en español pluralizamos los adjetivos. ¿Sí? Decimos zapatos nuevos. Pero en inglés no podemos hacer eso. Los adjetivos no se pueden pluralizar en inglés. Vamos a ver un ejemplo acá abajo. Mire, my classmates are hardworking. Ok. Mis compañeros son trabajadores. El verbo no recibe ninguna S. Pero lo que me está haciendo plural la oración es lo anterior, el sujeto, el verbo. Mire, el verb be está are, plural. Classmates. Ahora, voy a usar el mismo adjetivo para una singular. My classmate is hardworking. Mi compañero es trabajador. ¿Comprende? I got it. Good. And the rest of the class? ¿Sí? Yes. María Antonia, Eder, Luis Alfredo. Yes. ¿Todo bien? Got it. So far, yes, so good? Muy bien. Yes, sir. Okay. Yes. Vamos. Yes. Vamos a hacer un ejemplo más. O sea, no se pueden pluralizar los adjetivos en inglés. Eso no es correcto. La otra regla es que los adjetivos en inglés no tienen género. O sea, es para él, para ella, para ellos y para ellas. O para todo y para todos en general. ¿Ok? O sea que en español, ahora si vamos a compararlo con español, dijimos, mi compañera es trabajadora. Ahí ya estoy poniéndole género al adjetivo. Y si lo decimos en español, para él sería, mi compañero es trabajador. En inglés no tiene género el adjetivo. La oración es la que le da el género y la que le da si es plural o singular. ¿Ok? ¿Comprende mucho o comprende poquito? Creo que comprendo. Ok, muy bien. Está entendible. Excelente. Muy bien, muy bien, muy bien.
Vamos a se hacer entiende. vamos a hacer uno, un último, ¿ok? Vamos, Jasmine. Eso, Jasmine. Muy bien. Pilas, pilas. Vamos a ver. Uno que sea un adjetivo. Vamos a poner my brother. Un adjetivo positivo. My brother is friendly. Amigable. Sí, friendly. Ahora voy a decir mis compañeros de trabajo. My coworkers. Coworkers o coworker es compañero de trabajo. Aquí es compañeros de trabajo. Coworkers. Como es plural, le pongo are helpful. Son colaboradores. Mire. Y el adjetivo no cambia en ningún momento. Se mantiene siempre original. Helpful. ¿Ok? Y aquí digo friendly. ¿Ok? Aquí es amigable. Aquí son colaboradores. El adjetivo se mantiene. ¿Ok? Very good. So far, so good. ¿Todo bien hasta acá? Yes. Yes. Oh, yes. Yes. All right. All right. Okay. So let's continue with another activity. Nos vamos a ir para acá. Y es hora de trabajo. What are you going to do? Me va a hacer una oración with my friends. My best friend and my neighbor. La primera es plural. ¿Por qué? Porque dice my friends. Number two and number three are singular. ¿Ok? O sea que en la primera, digamos que yo voy a describir a mis amigos. Ahorita en este momento voy a escribir un ejemplo. My friends are fun, comma, talkative, and hardworking. Period. Mira. My friends are fun, talkative, and hardworking. Ya tengo mi oración. Ok. Ahora. Voy a hacer una con my best friend. My best friend is hardworking, comma, humble. Ese es nuevo, ¿verdad? Humble. Humble es humilde. And fun. Ya describí a mi amigo. A mi mejor amigo. ¿Ok? ¿Everything ok? Yes. Ok. Yes. Ahora. Yes. Tres oraciones. Cuando digo my neighbor, me estoy refiriendo a mi vecino. Vecino en singular, no vecinos. ¿Ok? All right. Write your sentences and send them to the chat. Me lo mandan al chat de la reunión. Okay? Okay, start working, please. Yo le voy a ir dando lectura. No sé si les compartimos la lámina de los adjetivos.
Te las envío ahorita. Excuse me. I'm going to take a picture, okay? There he goes. Me lo mandan al chat de la conversación, por favor, de aquí de la reunión. Please. Lo pueden escribir directamente al chat. Así ensayan, estudian la escritura. Okay, I'm gonna start reading. Hey, very good. Vamos a ver, Carlos David dice, my friends are funny. Le faltan dos adjetivos, Carlos. My best friend is very angry. Le faltan dos adjetivos también. My neighbor is very sad. Okay, muy bien, están bien, pero me le faltan dos. Vean los ejemplos de abajo. Tienen tres adjetivos las oraciones. Dije, my classmates are hardworking, coma. Ah, esperen, ¿qué se le perdió? Ah, no. No es esta, está en la lámina anterior. No lo hice, no les hice ejemplo. El tercero era, ah, ya lo vi. No. Esperen. Aquí hay algo que no está bien. Yo estoy reclamando por un, aquí está. Ah, no, tampoco. Bueno, ahorita les hago un ejemplo. Oh, no, aquí está, ve. Mire. Eso está, sí. Sí. Sí, mire. Uh-huh. My friends are fun, talkative and hardworking. O sea, my friends are fun, comma, talkative, and hardworking. Ahí están los tres adjetivos. En las singulares, my best friend is hardworking, humble, and fun. Tres adjetivos. Veamos. Ah, muy bien. Very good. Okay, Oscar, me has mandado una oración con present continuous, no tiene nada que ver. Ahí podría yo describir a los niños, but the children are fun, talkative, and ¿qué más? No sé. Algo por ahí, ¿verdad? Algo más. Me falta. Okay. Tres adjetivos. Vuélvanlo a ensayar. My friends, Caroline, dice, my friends are outgoing, good hearted person, and smart. Very good. Ese está muy bien. My best friend is helpful, hardworking, and shy. Perfect example. My neighbor is gossip. Esta oración es universal para todos los vecinos. La mía, ¿cómo está, teacher? Ahorita voy revisando. Vamos a ver. My neighbor is gossiper, nosy, and lazy. Excelente. La mía, teacher. Ahorita my vamos. Friend, are helpful. Ahorita voy. My friend are talkative. Aquí con Daniela, esta oración solo tiene un adjetivo, pero si es un amigo, tendría que usar pasar el verbo a is, a singular, ¿ok? Sigo revisando. Teacher, una pregunta, era el chat de que tenemos aquí o el chat de la reunión.
Porque es más fácil para mí estar leyendo, mando, para estar leyendo acá. Va. Así lo leo directamente. My friends are talkative. Ahí es la que estábamos corrigiendo. My brother is angry. Oscar, ok. Angry es un estado emocional, ¿verdad? Es enojo. Ahí estoy diciendo, mi hermano está enojado. Por eso escribimos la laminita de los adjetivos. Bad temper es alguien con mal temperamento, malhumorado. Ok, eso, teacher, entiendo. Está bien ese adjetivo, está bien colocado. Pero póngale bad temper, o sea que esta gente se enoja hasta porque no se enoja, ¿verdad? Me lo escriben mejor al chat, porque para darle vuelta a esas páginas está fregado. Vamos a ver acá. My friends are fun, gossipy, and hardworking. Very good, Eugenia. My best friend is good, hard person, and smart, and good looking. Perfect. My neighbor is friendly, talkative, and nice. Excellent job. Voy a hacer más grande esto. Okay, aquí sí. Le llegó el mío. ¿El de quién es? Jasmine. Jasmine. Debe estar por aquí. También el mío, Lucía, por favor. Jasmine, ya. Ana Lucía, sí, ya está aquí. Yo le envié una, pero no la pude escribir bien porque tengo a mi niña acá. Venga, va a disculpar que no puede escribir bien porque... Va, tranquila, no se preocupe. Aquí la vamos. Vamos la idea que tiene, nomás. Ana Lucía dice, my friends are helpful, friendly, hardworking. Very good. Ana Lucía, está muy bien lo que ha hecho. Jocelyn, ahorita voy para abajo, vamos a ver. ¿Qué dice? María, ¿qué me dijo? María Antonia Mejía. Al WhatsApp se lo envié. Ah. Sí. Okay. ¿Me lo puede escribir aquí al chat, por favor? Permítame. Ok, veamos aquí. Fabricio, my friends are funny, helpful, and friendly. Very good, Fabricio. My best friend is good, hot person, funny, and nice. Very nice example. My neighbor is quiet, shy, and bad temper. No apareció el mío, teacher. ¿Cuál es el suyo? Jasmine. No. Aquí tengo nuevos, déjeme ver. Jasmine. No. Dice no, Norma, look, hit the car. Y eso. My friend with the door, I am. No sé, ahí me ha escrito otra cosa, Norma. Luis Alfredo. Sí, aquí lo tengo. My friends are helpful, smart, and nice all the time. Very good example. My best friend is elegant, nice, and intelligent. Very nice. My neighbor is friendly, quiet, and gentle. Excelente. Mire. Primera vez que gracias, lo hace. Teacher, yo le quería poner, mira, golpeaste el coche de mi amiga con la puerta. Sí, pero lo que estamos construyendo son oraciones para construir, para usar los adjetivos. Ok, teacher. Esas ideas están bien. Pero ahorita vea el ejemplo que yo les hice y así tiene que hacerlo, ¿ok? Estamos describiendo personas. Ok, teacher. Bien. Ya le envié el mío, teacher. Vale. Ya le envié el mío, teacher. Okay, ahorita dice, vamos a ver con Eder. Voy a ir de aquí para de arriba para abajo, de abajo para arriba. My friends are friendly, talkative, and funny. My best friend is tall, serious, and quiet. My neighbor is sport. En lugar de sport, mejor le ponga athletic. Es short, le quise poner. Ok, muy bien. Entonces está bien. Y dice soy. Shy, short, and gossiper. Eso sí, yes. Está bien. Ok, muy bien. Excelente. Carolina Emerald dice, my friends are smart,
Chai and good heart person. Muy bien. Oscar dice, the teacher is happy, hardworking. My best friend is intelligent. Aquí estamos. Me mandó el mío. Ya, permíteme. Sí, ya voy. Is intelligent. Quítemele esa intelligence. O se fue por el dedito, ¿verdad? Good. Let's continue. Teacher, después del dedo estaba el mío, no le apareció. Vamos a ver, no. No, está el de Oscar. ¿Y qué se me hizo? Mire, es Chai, quizás. Sí, lo están mandando a WhatsApp, teacher. Que lo están mandando a WhatsApp. No, yo estoy leyendo los del chat de la clase. Tal vez por ahí está el también. El si no yo le por aquí se lo mandé, teacher, y no ha regresado. Sí, teacher, el de Jasmine al WhatsApp se lo ha mandado. Ah, permíteme, ahorita vamos. El de Luis ya lo habíamos visto, creo. Sí, el de Carlos también, Carla, Carla Beatriz, my friends are going, me le faltan dos adjetivos, my best friend is smart and fun, está bien, le falta un adjetivo, my neighbor is stingy and gossiper, le falta un adjetivo también. Sigo, Luis Alfredo, ese ya está, Elsa, my friends are really fun and hardworking. My best friend is shy, pretty, and short. My neighbor is serious, talkative, and helpful. My friends are very smart. Le falta adjetivo, Brenda. My best friend is very smart. María Antonia, aquí está. Lo vi. Ya. Es una foto. My friend. Ah, vaya. Cuando nosotros usamos un sustantivo, no podemos usar un pronombre. ¿Ok? Yo tengo que escribir my friend is. O sea, el verb be. ¿Ok? Ahí hay que quitar ese he. My y escribir is. Is, correcto. Igual en la otra. My sister is. En todas hay que poner solo el verbo en singular. ¿Ok? Bueno. Ok. Vamos a ver, Jocelyn, my best friend is very helpful, nice. Sí, muy bien. Caroline también. Uno más. My friend is fun, hardworking, and humble. My neighbor is observant. Ah, vaya, sí. Annoying and a bad person. Ok. Cuidado con esos vecinos. Okay, my friends, good work. Solo yo los puse contentos a los vecinos. Buena descripción de vecinos. Hay vecinos buenos también, hay vecinos. No solo hay metiches. Hay buenos vecinos también. A esos buenos vecinos hay que cuidarlos. Okay. Teacher, y entonces, si yo lo mandé al WhatsApp, ahí he estado mandando todas las actividades. Ay, mire. ¿Cómo hago? Es un problema. No, lo que sucede es que cuando yo me pongo a leer, allí es como estar en dos pantallas, ¿me entiendes? Ajá. Ya, entonces ahí. Tendría que estar en ambos, mis ojitos bailando para todos lados. Pero sí, cuando les pida que lo escriban, es con el objetivo de que practiquen la escritura y usemos el chat de la reunión. Ok. Entonces, Jasmine, quiero ver Jasmine. Sí, aquí está. Aquí hay varios. Pues sí, se los mandé varias veces porque no me aparecí. El de varios hay aquí. Ajá. My friends are helpful, pero es que está difícil leerla también. O sea, por el ángulo que tomó la página. My friend is smart, good person, and fun. Eso está bien. Sí. My neighbor is friendly. Quiet, creo que dice. Quiet, sí. And helpful. Están bien. Vale. Bueno. Okay. Sí, ya ahí le mandé las mías. Vale, vamos a parar acá. Necesito que se reúnan y se lean esa información. ¿Ok?
Porque no nos hemos reunido. No. En grupo, vamos a los grupos. Okay, I'm going to give you 3 minutes to work.
Okay, my friends, ¿cómo les fue? How was the activity? Bye, bye. ¿Se ayudaron entre ustedes? Sí, nos ayudaron. Sí, teacher. Sí. De eso se trata. A communicate approach. ¿Está? De eso se trata. Ok, ahora igual vamos a trabajar en grupo. This is a review of the verb be. Dice, can you complete this conversation? Complete the conversation with the word, with the words in the box. ¿Y de qué caja habla? De la que está a su izquierda. Mire, ahí tiene is, are, am, your, his. Y la que ya está checada es la que se tomó de ejemplo para comenzar la conversación. Dice, hi Carla, how are you? Y luego continúa trabajando. Así que nos vamos a ir a trabajar en grupos. Tenemos ¿qué? 12 minutos para trabajar, porque esto sí lleva un poquito de tiempo, este gramático. Ok, let's check. Teacher, excuse me, nos va a compartir la, nos va a compartir la. Sí. Ok. Sí. Ahorita la comparto. Parece que las compartieron por ahí, pero igual vamos a compartirla de nuevo. What happened, Carlos? ¿Qué le pasó, Carlos? Lo sacó. Voy a asignarlos de nuevo. Ok, gracias. Muy bien.
Everybody's working.
Ok, ya estamos de regreso. Ok, vamos a hacer esto así. Yo escribiré la respuesta, ustedes corrijan. Ok, dice: Hi Carla, how are you? I'm fine. Is this your car? Acá abajo está la respuesta. Number five. It's. Six. I mean, four, five, quiero, no, ah, espérenme, 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 ya me voy a ir a la carrera. Number four is, it's, okay, five, his, hi, Carla, how are you? I'm fine, same, is this your car? No, it's my brother's car. He's on vacation. Cool. So where is ¿qué le dio ahí? Your. Where is your brother, right? Seven. He and his wife. His, ¿verdad? De, su de él. His. He and his wife. Are in Miami. Are in Miami with her parents. With her parents. Uh-huh. Our family. No. Her family. Her family. Her family. Okay. Is from Miami. From Miami. Ten. From Miami, you know. All right. So are their children. Los hijos de ellos, ¿verdad? Their children. Niño, 11. Their children, so are their children in Miami too? No. They are with my parents. They are, ¿verdad? They're with my parents and me. 12. Our house is crazy. We're also busy with the kids. I bet you're tired. Apuesto a que estás cansado. Mm-hmm. Okay. 15. Wait, where are my car keys? I mean, where are my brother's car keys? And the last one, 16. Are these his keys under the car? Here you go. Oh, thanks, Carla. You're wonderful. And that is, tómele nota y corrija, okay? And we're gonna finish here. And I'm going to pass the list. ¿Cómo estuvieron? ¿Cómo se sintieron? Sí, por ratos seguros y por ratos se complica. La inseguridad, pero... Aún nos cuesta un poquito. Nos complica. Acuérdense que es primer módulo y pues... Vamos aprendiendo. Es que, profe, hay que ser realista. La gramática de inglés es bien complicada. Pero es más fácil que la gramática española. Exactamente. Mucho más fácil que la gramática. Pero a veces no entendemos el español. Lo que pasa es que se nos complica porque no sabemos todavía entender bien el inglés, pero ya cuando vayamos más avanzados en los módulos, creo que va a ser un poco más fácil entender más detalladamente la gramática. Yo les voy a seguir compartiendo links ahí para que estudien durante el día o cuando tengan. Sí, teacher. Hablando sobre eso, gracias por eso, porque la verdad uno va practicando mientras voy para el trabajo, voy practicando con esos videos, la verdad es que. Y ahí quedan los links por si quieren seguir, por ejemplo, a Pacho Ochoa, que es un profesor suramericano, él es muy bueno y él explica en Spanglish, ¿ya? Explica en español e inglés, síganlo y van a aprender mucho ahí.
Ok, vamos a pasar lista, my friends. Okay. Alejandra María. Present. Thank you. Ana Lucía. Present, teacher. Thank you. Yasmin. Present, teacher. Brenda Seleni también está por ahí. Present, teacher. Carlos David también. Present, teacher. Carolina Aguilar. Present, teacher. Thank you. Carolina Rivera. Present, teacher. Thank you. Carolina Cortés. Present, teacher. Thank you. Daniel Javier. Present, teacher. Thank you. Daniela Cristina. Present, teacher. Thank you. Eder. Por supuesto. Present, teacher. Elsa Noemí. Present, teacher. Thank you. Stephanie Lisette. Present, teacher. Thank you. Eugenia Margarita. Present, teacher. Thank you. Fabricio. Present. Sí. Gerardo. Present. Thank you. Jocelyn Esmeralda. Present, teacher. Julio César Moncarín. Carla Beatriz. Present, teacher. Thank you. Kenia Roxana. Present, teacher. Thank you. Laura Valeria. Present, teacher. Thank you. Luis Alfredo. Present, teacher. Thank you. María Antonia. Present, teacher. Thank you. María del Carmen. Present, teacher. Thank you. Mario Augusto. Present. Thank you. Moisés. Se nos fue Moisés. Norma Yesenia. Present, teacher. Thank you. Oscar Manuel. Present, teacher. Okay, chicos, we're finished. And see you tomorrow. See you later. Tomorrow. See you tomorrow. Okay. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night, teacher. Feliz noche a todos. Gracias. Gracias. Good night.